La Laguna Orgullosa vuelve a la calle. Después de los dos años de pandemia, el municipio sacará los colores de la diversidad al exterior para celebrar durante cuatro semanas el Día del Orgullo LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio para visibilizar la lucha de la comunidad por la consecución de sus derechos. Más de una decena de actividades gratuitas como encuentros, mesas de debate y pasacalles tendrán lugar a lo largo de todo un mes para visibilizar, sensibilizar y construir un pensamiento conjunto sobre el derecho a la igualdad del colectivo. Como cada 28 de junio, La Laguna vuelve a celebrar una fecha que representa la lucha de una comunidad que lo único que quiere es respeto y libertad, según palabras de los responsables municipales. Las cuatro semanas de programa incluyen diversos encuentros y mesas de debate que contarán con participantes y expertas en diferentes temáticas que buscan sensibilizar y generar pensamiento colectivo sobre el derecho a la igualdad de la comunidad LGBTI. Hoy, en Canal 10 Televisión, dedicamos un de charla a la concejala de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de La Laguna, Idaira Afonso. Bueno, pues ya estamos ya metidas de lleno en La Laguna Orgullosa, que así llamamos a esta celebración del orgullo, de una semana, tres semanas de programación, que van a ser bastante extensas, donde tendremos pues actos más festivos y lúdicos, pero también actos más de debate, de pensamiento crítico, también de formación. Tres semanas que por fin podemos celebrar en la calle este orgullo después de dos años de pandemia en el que nos hemos tenido que adaptar y lo hemos celebrado de otra manera, pero esta vez ya teníamos ganas de tomar la calle. Sí, de hecho nos adelantamos un poquito para no pisarnos con otras administraciones y el acto lo que tiene de particular y de bonito es que el izado lo hicieron los propios colectivos, no participó directamente del izado de las banderas la parte política, sino que realmente fueron los colectivos quienes son pues protagonistas de este día. También fueron quienes leyeron el manifiesto del orgullo de La Laguna Orgullosa 2022, que fue creado por los propios colectivos del Consejo Municipal LGBTI. Quiero agradecer a todas las concejalías que se suman a esta celebración del orgullo del 2022, no solo en esta fecha, sino a lo largo de todo el año, porque el trabajo que hacemos de manera conjunta determina que seamos un municipio de referencia. Al alcalde, que hoy no está con nosotras aquí presente por las razones que hemos comentado, pero seguro que le llega, muchísimas gracias por creer y confiar en esta concejalía, pero sobre todo gracias a los compañeros y compañeras que trabajamos conjuntamente, gracias a las formaciones políticas de este municipio, a las que sí deciden apoyar este manifiesto, insisto, de los colectivos, gracias, y gracias por sumar siempre a las personas que siempre suman. Tenemos un objetivo común y eso es lo que realmente nos une. Gracias también a todo el equipo de personas que están haciendo posible esta programación, pero también el día a día, gracias a esta concejalía, la parte técnica que vemos por ahí detrás, imprescindible para que esto camine. Porque sin ellas, ellos y ellas, esto no sería una realidad. Son parte de la historia de este municipio. Y, por supuesto, agradecer al Consejo Municipal LGBTI, porque ellos y ellas nos enseñan cada día, yo aprendo cada día y me reconstruyo cada día. Gracias a todas por el trabajo que realizan y por ser motores de cambio social. El orgullo no es una fiesta, pero sí una celebración. ¡Viva el orgullo! ¡Viva la diversidad! ¡Viva La Laguna Orgullosa! Pues este consejo existe desde que se creó el área de igualdad y LGBTI de La Laguna. En años anteriores se venía trabajando una mesa de trabajo con los colectivos, pero no un consejo en sí, es un órgano consultivo, es un órgano en el que además también basamos muchas de las decisiones que se toman en el área y también que aporta, ¿no?, al desarrollo de las actividades que se desarrollan, no solo en el orgullo, sino en otras fechas concretas y sobre todo a lo largo de todo el año.
Es un consejo que está vivo, que forman parte distintos colectivos y asociaciones que trabajan por los derechos de las personas LGBTI y que además sigue creciendo, porque ya tenemos algunas solicitudes para incorporarse del mismo, con lo cual es raro, pero estamos encantadas de que así sea, porque al final las políticas que se desarrollan cuentan con el apoyo y, digamos, con el impulso de los propios colectivos. Sí, fue un compromiso de cuando se forma este gobierno, que, como sabes, es tripartito, y era una de las condiciones que se ponían encima de la mesa. Creo que era una de las condiciones que compartíamos todas las tres formaciones y fue muy, muy fácil. Es la primera vez que La Laguna cuenta con un área propia, con entidad propia, con presupuesto propio. Eso también es bastante inusual en otras administraciones y yo creo que La Laguna está siendo y es referente del trabajo de la igualdad o por la igualdad y por los derechos de todo el colectivo LGBTI y prueba de ello es la propia creación del área. Nos diferencian nuestros colores, nos unen nuestras razones. Sí a la ley trans estatal ya. Necesitamos una ley que ampare a las personas intersexuales en todo el territorio español. Mientras tanto, se seguirá mutilando a personas intersexuales en hospitales públicos y con dinero público. Todos compartimos dos cosas, nacemos y morimos. Lo más importante es lo que hacemos en el medio. Nuestras decisiones son importantes, pero nuestras acciones mucho más. Que nadie nos frene ni nos diga cómo tengamos que ser, que nosotros seamos libres de lo que queramos ser y cómo nos queramos sentir de ser. Para que podamos vernos representados en las películas y en las series, luego tener que estar 5 días debatiendo si debemos estar o no. ¡Que viva La Laguna Orgullosa! Sí, empezamos con la presentación, izado de bandera, o en estos días ya tenemos actos vinculados con el papel del colectivo en torno al folclore y a la cultura canaria. Tendremos también cineforum donde se abordará la visibilidad de las personas LGBTI en lo que son cine y series. También habrá una mesa de debate sobre la visibilidad en el deporte, tan cuestionada, y ahora aprovecho para también apuntalar qué más que se va a hablar, porque ya hay algunas voces que apuntan, ¿no?, de cara al Mundial. Y sobre todo tenemos también, que este año es lo novedoso, acciones más a pie de calle, como es un podcast que se presenta en directo en el Espacio Aguere, que ya está todo vendido, digamos, completo. Y tenemos también el día 15 de julio la gran celebración del orgullo, que siempre me gusta reseñar que no es una fiesta, que no estamos celebrando una fiesta, sino que estamos celebrando la diversidad y la visibilidad pues de todas las personas. Bueno, y el Pride al final también tiene ese sentido crítico. Sí, es una celebración porque va a haber música, va a haber pasacalles, va a estar inundada la laguna de color. Va a haber, ya te digo, actuaciones musicales, va a haber mercado literario, las asociaciones mismas van a poder contar su experiencia y su trabajo, porque van a tener unos stands donde podrán hacerlo y donde cualquier persona que quiera, que esté interesada en conocer un poquito más, podrá conocerlo de primera mano. Pero además de ser una celebración, esa celebración tiene que ser siempre con un pensamiento crítico de que todavía nos queda camino por recorrer. Sí, en este caso el día 15 el epicentro será la Plaza del Adelantado, los pasacalles serán las calles aledañas de dicha plaza por la zona del casco y habrá actividades un poco pues para toda la familia, así que estarán todos invitados, invitadas a estar y disfrutar de esta primera La Laguna Orgullosa en la calle. Pues al final desde la igualdad, desde el feminismo y desde la perspectiva del respeto a todas las diversidades, entendemos estos posicionamientos como un ataque directo, ¿no?, a esa libertad, a esa democracia que parecía ya consolidada, pero al parecer no. Lo entendemos también como una constante puesta en entredicho de esos derechos ya conseguidos, tanto por el feminismo que ha abarcado y que se ha apoyado siempre también en el movimiento LGBTI. Y lo que yo siempre planteo es que no podemos ceder ni un milímetro, no podemos justificar, no podemos blanquear ningún tipo de comportamiento, de afirmación, de cuestionamiento de esos derechos, ¿no? No somos nadie para intervenir o para opinar de cómo cada persona decide vivir su vida, porque es su vida, así la sienten y así la quieren expresar. Y están en pleno derecho. Cualquier ataque de este tipo que permitamos y que entendamos o que normalicemos, estaremos siendo cómplices del mismo.
comienza un mes importante para el colectivo LGTBIQ. Hoy presentamos el Orgullo LGTBIQ. El orgullo es la máxima expresión, ¿no? No es una fiesta, pero sí es una celebración de la visibilidad, del orgullo que sienten los colectivos, las personas, de las distintas maneras de vivir, de expresar, de sentir. El resto del año, aunque concentramos en esta fecha más actividades, el resto del año también las hacemos. También hacemos esa tarea de educación, visibilización, concienciación y lo hacemos transversalmente. 4 semanas de reivindicación, visibilización, celebración y mucho más. Comienza la Laguna Orgullosa. Nos vemos en las calles. Pues que aprovechen a venir a La Laguna, que además tenemos un buen tiempo, aunque hoy esté el día un poquito nublado, pero se puede estar perfectamente disfrutando de todo el entorno de La Laguna, desde el casco, montaña hasta la costa, pero que también vengan a disfrutar del orgullo, a pasar un día entero con alguna de las actividades, sobre todo el que va a ser, como decíamos, el acto de cierre el día 15 de julio, y que vengan a pasarlo bien, a disfrutar con la mente abierta y a seguir aprendiendo y construyendo una isla orgullosa. La agenda arrancó el pasado viernes 24 de junio a las 12 del mediodía con la lectura del manifiesto en la Plaza Hermano Ramón y va a finalizar el próximo 15 de julio con la Laguna Pride Day. Durante esta última jornada, las personas podrán disfrutar de pasacalles por el centro de la ciudad que culminarán en la Plaza del Adelantado. Ahí habrá una zona de información de la mano de asociaciones LGBTI, cuentacuentos, un mercado literario LGBTI, música, con la participación de Mel Omana, gastronomía y un espectáculo drag, entre otras actuaciones. Entre ambas fechas se celebrará un cinesforum, mesas redondas sobre disidencia y diversidad en el folclore y el deporte, un taller de sexualidad y género, una charla para tratar de forma clara, directa y amena todas las etiquetas que integran el colectivo, encuentro con asociaciones, etc. El programa puede consultarse a través de las redes sociales de la Concejalía de Igualdad LGBTI del Ayuntamiento de La Laguna, así como en la web de la Corporación.